Hola. Hola. Bueno, voy con un nuevo directo. Vamos al lío. Hoy voy a seguir trabajando en el editor de traducciones de Genome. La semana pasada estuve actualizando la vista de descarga de los ficheros PO de la web, que esto se integra. Integra con esto. Estuve actualizando esto y también reimplementé el wizard que tiene al principio, que es esto. Esto es lo que, esto lo hice la semana pasada. No lo hice en stream, lo hice fuera. Y básicamente es un formulario guiado, ¿no? Para crear el perfil del traductor. Aquí te dice bienvenido y aquí te pide los datos del traductor. Esto no sé. Se puede editar a mano, ¿no? Aquí te resume todo lo que has elegido. La configuración, te puedes ir para atrás, para adelante. Y ahí te crea el perfil. Esto es lo otro que modernicé también. Está modernizado. Hay que hacer mejoras de estilo y tal, pero bueno, ya está actualizado un poco. De estilo y de widget y eso. Y hoy lo que voy a hacer es esto también lo puedo modificar algún día. Lo que voy a hacer es modernizar esto. El diálogo de preferencias. Pues voy a modernizarlo. ¿Y cómo voy a modernizarlo? Pues con Libak Waita directamente hay un widget que es un preferences Windows. Y es lo que busco. O sea, si se ve aquí. Aquí tengo una ventana de preferencias con varias pestañitas, pues esto es que te lo da directamente. Te lo da esto directamente. Así que voy a empezar con eso. Tengo que utilizar preferencias Windows. Y bueno, y meter todo ahí. Lo que no sé. A ver el código. Vamos a entrar en harina directamente. Esto puedo ponerlo en modo nocturno. Se ve mejor. Vale. Esto está en GTR preferencias de log. Aquí tenemos el UI. El punto H y el punto C.
Aquí hay un show preferentes del ojo. Vale. Primero que voy a hacer es modernizar esto un poquito. Basándome en lo último que he hecho. Y esto se puede reemplazar por esto. Esto hay una macro que te hace todo esto. El que declare type. Preferencias de log. Bueno, esto es lo mismo. Y luego hay esto que te hace todo lo que se hace aquí en estas macros, te lo hace aquí todo. Y esto hereda de Adwaita Preferentes Window. Es Preferentes Window. Hereda de aquí. Vale. No tengo que declarar esta estructura ni nada. Esto lo hago todo en el punto C, ¿no? Pues eso. Esto ni siquiera hace falta, el class. Necesito la estructura y el private. Voy a abrírmelo aquí. Aquí está la estructura private, y aquí voy a poner la otra. Aquí voy a poner el este, que es lo mismo que es aquí. Ahorita no hace falta esto. Esto no hace falta. A ver. Esto es lo que hace falta. Quito esto fuera. Fuera. Y esto es de Adwaita. Aquí también queremos el Live Adwaita. Yo creo que no hace falta nada. Adwaita Preferentes Windows, el padre. PTK, no, esto es Adwaita Type Preferentes Windows.
Vale. Le puedo quitar los trailing white space. No sé si es correcto o más. Dios, tengo una cosa antigua. Bueno, me añado el copyright también por si, ya que estoy tocando aquí todo. Seguimos. Vale. Yo creo que esto es una pequeña modernización que debería compilar. Si no he borrado más de la cuenta. A ver, los warnings. Vale, esto está aquí porque no se usa, pero... Vale. Lo he instalado y ahora pues tengo aquí el diálogo de preferencias y está roto. Vale, porque... Porque estoy heredando de lo que no es. Y ahora me tengo que ir aquí. Esto de adjustment, a tomar por culo todo. El list store este, a ir fuera también, pero bueno, ahora lo modifico. Tengo que ver, no sé si esto es implementa buildable, que quiere decir que yo le puedo poner a esto hijos directamente, ¿no? Esto lo puedo ver yo en puedo ver aquí porque creo que hay un ejemplito en el demo no hay. No hay un preferences window. No hay un preferences, que será un preferences window. Seguramente. Aquí lo tenemos. Aquí está, y le mete los childs. Vale. Pues esto exactamente es lo que yo quiero. Exactamente. Por lo tanto, voy a copiar. Vamos a verlo en RAW. ¿Cómo se ve RAW? Y vamos a hacer un reemplazo de todo esto. Vale. Esto de momento... Vamos a dejarlo aquí comentado. No puedo comentarlo. Voy a culminar. Vale.
El template class, vale, esto es. Esto es. ¿Qué nombre he puesto? GTR. Referentes dialog. Dijo fuera. ¿Cómo va? A ver que me aclare yo. Layout y search. Y esto tiene... Layout. Y estas subpáginas que son. Ah, vale, las subpáginas son esto. Vale. Y tendremos subpáginas. Yo creo que no. En realidad sí. En realidad sí puedo implementar con subpágina el tema de los perfiles. Porque yo tengo aquí. Bueno, ahora no se puede ver. Si abro el estable. Ay, no tengo perfil. Tengo aquí los perfiles y si le doy a editar perfil me abre otro. Por lo tanto, esto será como una subpágina o algo así. Y si le doy a añadir lo mismo. Bueno, de momento... Voy a hacerlo sin subpágina, luego miro. Luego veo cómo se implementa eso. De momento vamos con esto. Y puedo abrir aquí... el antiguo. Vale, aquí tengo notebook. General, pues el primero va a ser vale, esto es el guión bajo es para la navegación con el teclado, con el alt y ya que estamos y lo usa bueno, los iconos los cambiaré, ya veré qué icono le pongo, si le pongo icono. De momento, bueno. Voy a abrirlo porque no sé qué es lo que tengo aquí. Aquí lo tengo todo.
Vale, no, aquí es archivos. General es está dentro. Grid 1. Vale, eso es el group. No. Y aquí sí es general. En realidad no tiene descripción, sino que es I. General. Y tenemos dos toggle buttons, action rows. Action row. Esto tengo ya aquí en el Twitter, por ejemplo. Action row. Tengo yo un... No, aquí no tengo nada. Esto es en el... DL Teams. Aquí. ¿No? Un switch, switch se llama. Aquí. Pues eso. Vamos a ir copiando esto. Tenemos el general, preferentes group, y aquí tenemos un título que va a ser action row. Esto que lo tengo en español, pero aquí tengo que tenerlo texto. Esto. Y este va a ser, se llama one if pussy checkbook. Es un action row y en general tenemos este y tenemos otro que es el este. Que es el... este de aquí. Y es remove the entries. Y ya está. Vale, eso son estos dos. Ahora tenemos otro grupo que es autoguardar. Cierra child, cierra child, cerramos object. Y ya puedo borrar todo esto que es copiado del otro lado. No sé hasta dónde puedo borrar. Está aquí, está aquí.
Vale. Voy a ver si termino esto. Autoguardar. Un grupo que es autoguardar. Bueno, en realidad voy a intentar montarlo para que se pinte y luego continúo. Este lo voy a dejar de ejemplo. Vale. Esto lo voy a dejar por ahí, me da igual. Solo para que se vea que hay otra página y para ver qué se pinta. Y ahora tenemos que, como he dicho, voy a copiar del Dritter, que es lo que estuve implementando el otro día. En el class init. Debajo, debug, fuera. Preferentes, dialog. Tengo que iniciar el template. Luego tendré que conectar todos los widgets y todo. Con este, con esta macro, de momento tengo este y tengo el otro que es el remove. Que no es un check button, que es un GTK switch. He abierto voy a quitar el esto de hecho bueno esto lo tengo que quitar todo esto por aquí. Vale. Y en el dialog init tengo que llamar al template. ¿Y self se llama? Se llama DLG. Para iniciar el template y así no tengo que hacer todo esto del builder, el error y toda la pesca. No sé dónde está el error. Ah, builder ni. Todo esto es lo que tengo que mover. Ni notebook ni nada de eso. Todo esto es lo que tengo que mover aquí.
es conectar estos widgets automáticamente, que deberían estar en la interfaz. Y de aquí tengo que quitar mierdas. Quitar, quitar, quitar. No hay ni content area, ni nada. Ni response, esto que es. Esto nada, todo esto fuera. Esto nada, esto nada. Esto de hecho está montado y está fuera. Y esto lo tendremos que hacer, todo esto. El error este. Vale. Seguramente peten cosas. Seguramente pete todo. Ha compilado. No sé si se va a ver algo. Vale. Esto parece que va bien. Esto parece que va bien. Vale, aquí hay un PT. ¿No está aquí? Esto. Vale, pues vamos por buen camino. El icon name este. Puedo buscar en la librería de iconos. Elegir alguno para... A ver. Tenemos... Y esto no es general, sino que es... Fields. Tab, level 1. Que puede ser files, y aquí puede ser de archivo. No, puede ser de documento. Este o este. Rosen. Se queda petada. Voy a pillar este. Vale. Files, voy a terminar la primera ventanita, que es autoguardar el segundo grupo. Esto es otro child, esto aquí. Auto sabe.
Autosave, Action Row, ¿esto qué es? Vale. Autoguardar archivos cada... ¿Esto cómo lo codifico? ¿Qué hago con esto? Este sí. Este sí lo puedo poner aquí exactamente igual. Y se llama Create Backup. Check button. Pues el check button se lo quito. Y le ponga. No. Create Backup. Check button. Pues. Create backup. Vale, y este, pues se lo sabe. No sé si ponerle un activarlo simplemente y poner fijo el tiempo y ya está. Simplificar, ¿no? Punto guardado y lo pongo. El auto sabe check button. Creo que lo voy a hacer así, que lo voy a poner fijo y ya está. No, a ver un... Aquí tenemos un... File settings... Autosave interval. Pues el valor por defecto. Lo tengo yo aquí, A ver, por defecto a 4. Así que eso no se va a poder cambiar de la interfaz. En principio. O añado otro. Añadir otro, sí. Venga, sí. Autosave. Porque aquí... Fuera.
Y nos vamos a GTK. Documentación. A ver si hay un spin. Sí, el spin button sigue existiendo y es lo mismo, ¿no? Vale, pues voy a dejarlo como tal. Pues aquí vamos a meter un autosave check button y un autosave spin button. Y lo voy a dividir en dos preferencias. Autosave check button. Y el interval. Y el autosave grid ese no existe. Entonces necesito otra propiedad. Otro child. Porque esto en realidad es autoguardar, vale. Vale, este título es en realidad lo puedo hacer con un uno de estos con ¿cómo se llama? Hay un row aquí en libadwaita, el expander row. Creo que le puedes poner enable switch. Y esto te implementa el accionable. Pero el expander row, si muestro el enable switch, no voy a hacerlo así, voy a hacerlo en dos y ya está. Yo creo que es más sencillo. Autosave interval. ¿Todo así? Interval spin button. Y es un GTK Spinboot. A ver qué sale. Vale. Vale. Le tengo que añadir el adjustment.
Vale, pues a ver. Aquí no viene un ejemplo de... Pues una propiedad, ¿verdad? El spin button. Le puedo añadir el adjustment. No sé qué adjustment es. El 1. Yo le puedo poner esto aquí. Property name adjustment. Y aquí cierro el property. Ahí va. Perfecto. Vale, pues ya tengo esta primera. Ahora el editor. Voy a añadir. Esto me ha comprimido todo. Bueno, está haciendo el... Esto bien. Preferentes group, el editor. Vamos a ver. El editor. Estas preferencias, vale, pues el editor voy a cualquiera. Este mejor. Ya se ha quedado otra vez. Ya. Se me queda pillado cuando... Cuando hago el over mucho. Venga, este. Este. Ahí. Editor. Este child. Y ahora el editor este tiene el mostrador de texto y el índice. Vale, pues tiene un action row, no, un preferences group. Esto no lo pilla bien. No sé por qué no me agrupa bien el XML. Y tengo que hacerlo. Aquí hemos dicho que esto es mostrado de texto. Esto, text display. Ese es el grupo. Y otro grupo que sea el index. ¿Cómo se llama index? Contents.
Es contents. O sea que hay una mala traducción o algo, ¿no? Vale. Y el text display. ¿Qué tenemos? Una acción, dos action row y la tipografía. Uno, dos y tres. Dos switch. Uno es el highlight. Ups. Este otro es el mostrar los espacios. Visible. Esto es el check button, este el sufijo este se lo voy a quitar a todo. Justo. Y ahora la tipografía. Que es un GTK box que ha metido aquí. Que luego pone tipografía. Aquí. Font. Y esto es un GTK font button. Font button. Y ahora nos vamos al contents, que son dos. Uno y dos. Aquí tenemos el remove pussy buttons, que es un mark pussy, y tenemos otro. Es el check spelling. Ups, podría cortarlo. Check spelling, que va a ser spell check. Esto en realidad lo puedo ocultar porque de momento está roto esto. Y esto, pues nada. Vamos a ver aquí. Auto save grid, este va afuera. Ya te backup. Tenemos el highlight check button. Y le voy a poner el mismo nombre para que coincida, y el visible white space. Oops. Y el font button también lo tenemos por aquí. Y también tenemos el mark. ¿Este también está? No. ¿Este dónde está?
Este es este. He creado una nueva ventana que no quería. Aquí. Este se llama Umar Fusi Wenchange. Este. Y el spill check button. Lo tenemos. Lo voy a poner, pero lo voy a poner invisible, ¿vale? Property name invisible. False. Esto hemos dicho que es el spill check button. Y ya solo me quedan de los profiles, profiling. Y comprobar que lo implementa, arreglar lo que haya roto porque cambia algunos widgets. Creo. ¿Quién está, Dick? ¿Dónde está, Dick? Aquí el destroy preferences dialog. ¿En qué momento se crea? Aquí. Nada, todo era como he dicho. Nada, cuando creo un preferences window. Esto lleva un parent o algo.
Y una serie de cosas que da warpings. Que se define pero no se usa. Y bueno, pues aquí va modernizándose esto. No sé si se están modificando las preferencias de verdad. No se están modificando. Y en realidad tengo que hacerlo. Vale. Aquí hay un set transient por. Esto es lo que necesito. Para que sea modal, ¿no? Ahí está. Bueno, pues voy avanzando, me falta. Falta el. La última página, que es el perfil. Que hoy no lo voy a hacer porque no me da tiempo. Porque voy a terminar ya. Y el perfil. En realidad este no, quiero el de que salen las personitas. No hay uno que sale en. Este quiero. Está. Y en perfiles, pues. ¿Lo que es? Preview. Puedo investigarlo. Esto nada, voy a añadir un action row por cada perfil que exista y un botoncito de eliminar, editar, eliminar. Yo creo que hay algo similar en la preferencia, pero esto lo haré el próximo día. Por ejemplo, en los key bindings. Así. Aquí todos los perfiles. Puedes quitar o editar. Y aquí. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. He cambiado el que no era. O si era. Vale.
Pues eso, voy a ir terminando. Y el próximo día, pues conectaré estas cosas y empezaré a implementar los perfiles. Y el profiles, porque sale bien. Bueno, he puesto el icono. Este, el que quería este. Vale. Pues eso. Próximo día conectaré esto correctamente y empezaré a implementar los perfiles. Y ya va tomando forma esto. Aquí en un rep. Todavía hay fallos de memoria por ahí. Bueno, pues lo dicho. Termino por hoy. Y el próximo día seguiré con más cositas. Hasta luego.